¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo. Estaba echando un ojín aquí al tema de la Liga Santander, al tema de los fichajes, las altas, las bajas. Digo la Liga Santander, que antes se llamaba la Liga BBVA, la segunda división es la Liga 1-2-3, tira otra vez. Ahora me ves, ahora no me ves. Dentro de poco ya no sabré si la LFP se juega en España o se juega en Turquía. Pero bueno, dicho esto, estaba mirando un poquitín el mercado de fichajes, las altas, las bajas, sobre todo desde que ayer se diera la noticia, o se hiciera oficial, mejor dicho, el fichaje de Kevin Prince-Boateng por la Unión Deportiva Las Palmas, que sinceramente me parece una auténtica sacada de miembro, porque si ese pavo tiene la cabeza puesta un poquitín donde la tienen que tener, va a ser un auténtico jugadorazo para Las Palmas. Y bueno, como vosotros también en muchos vídeos me decís, hoy habla un poco más de otros equipos, analiza el mercado, habla un poco de fichajes, pues he escuchado vuestros susurros, he escuchado vuestras peticiones y aquí tenéis este vídeo. Espero que lo reventéis a likes, espero que comentéis y espero que si no estás suscrito, pues te suscribas, joder, que tenemos que llegar a los 10.000 suscriptores ya, cosa rápida, coño, que necesitamos aquí lo que viene siendo el partner, joder. Si no, pues siempre puedo hacer una web online de ventas de productos míos, no sacarla y llorar aquí en directo y decir, oh, joder, es que me la hackearon. Pero no vamos a entrar en esos términos gregorianos. Y si no, bueno, pues ya veremos lo que hacemos. Así que bueno, lo que voy a hacer es hablar un poquitín del tema de las altas, las bajas, de las más importantes, o bueno, de las que a mí me parecen más interesantes. Evidentemente no analizaré todos los equipos, porque si no sería un vídeo de 150 minutos y no lo vería ni su puta madre. Si se me olvida alguno, ya sabéis que vosotros en comentarios podéis decírmelo. Si suena alguien, si hay rumores, ya sabéis que en comentarios podemos hacer ahí todo el salseo. Evidentemente aquí, como pasa gente de muchos equipos, pues a lo mejor alguno llega aquí del Alavés y me dice, oye, que suena para el Alavés fulanito o para el Leganés menganito, porque claro, hay equipos que sí que peguen más boom, pero hay otros que no se sabe tantas noticias, ¿no? Así que como siempre, vuestra opinión cuenta y vamos a empezar por el Atlético de Madrid. Me parece que ha hecho dos fichajes sublimes. Nico Gaitán, que ya el año pasado y os pintó la cara en la Champions con el Benfica, que aparte todos sabemos que hay un jugadorazo. Y Gameiro, que hay un delantero más que contrastado. Y si algo faltaba este año el Atlético, tal vez fuera, pues de cara al gol, sonó mucho Diego Costa. No sé si vendrá o no vendrá al final Diego Costa al Atlético, pero es que lo de Gameiro me parece una sacada. Además, dejen a Vieto que vaya a traerse al Sevilla para lo que viene siendo la operación. Seguramente que hubo ahí el tema de abaratamientos y demás. Con lo cual me parece una auténtica sacada esos dos fichajes del Atlético de Madrid. Vamos con el Barça. Aquí hay una cosa que me descuadra un poco. El tema de André Gómez, yo no sé si sería necesario gastar ese pastizal, entrar a un mediocampista cuando tienes jugadores muy válidos, cuando tienes la cantera que te saca buenos centrocampistas, como tienes ahí a Sergi Samper, que a lo mejor tienes que ir metiéndolo tal, a Sergi Roberto incluso, que, joder, aunque lo estés poniendo de lateral, sabes que lleve medio centro. Igual fue un poco tirar la pasta, a lo mejor no, evidentemente André Gómez es un buen jugador, en el Valencia jugó bien, y en el Barça seguramente puede hacerlo incluso mejor. Pero bueno, no sé qué opináis vosotros, si sería tirar un poco la pasta. Yo en comentarios ya sabéis que quiero vuestras opiniones, que del Barça siempre, Barça, Madrid, Atlético, hay mucha gente. Y luego lo que sí que me parece un buen fichaje, ya un Titi el central, me parece muy buen fichaje. Diñé, bueno, a priori pues y un lateralín ahí, que bien ahí de estar trayéndose, si no me equivoco, en la Roma. Y bueno, lo de la repesca de Denis Suárez me parece también un gran, una gran incorporación, porque Denis Suárez ya en el Villarreal se la sacó, y en el Barça si 10 minutos pues seguramente demuestre que está ahí y que puede ganarse incluso un puesto de segundo, de primer reserva tal, porque evidentemente la MSN no se va a tocar. Denis Suárez juega un poquitín ahí en banda izquierda tal, pero seguramente sea el primer recambio o de los primeros recambios ya que tirará Luis Enrique para tener ahí rotaciones sanas. Vamos con el Betis, chavales. Ojo con el Betis, porque la cesión de nuevo de Musonda y la incorporación, creo que por 7 kilos más o menos, de Sanabria, me parece una auténtica sacada de miembro. Evidentemente, todo lo que están haciendo a nivel institucional, a nivel plantilla, a nivel organizativo y todo, o sea, lo está haciendo muy bien el Betis. Creo que incluso podría meterse a luchar por Europa, llámame loco o lo que quieras, pero creo que el Betis puede meterse en Europa. Y como sigan haciendo las cosas así de bien como lo están haciendo, ojo con el Betis, ojo, sobre todo teniendo una delantera con Sanabria y Rubén Castro, como eso funcione, es que, ojito, ojito, que puede hacer mucho, mucho daño. Evidentemente Rubén Castro ya no es el de hace, digamos, 2 años o 3 años, pero va a seguir asegurándote 10-15 goles tranquilamente. Y Sanabria el año pasado en el Sporting marcó, si no me equivoco, 11, que el Sporting ya sabéis que sufrimos, va a marcar goles. O sea que como tenga un equipín que juegue un poco para él, va a tener ahí, vamos, tenéis delantero en el Betis, ya os digo que de puta madre. Del Celta de Vigo quiero destacar el fichaje de un tal Sisto, que no tengo ni puta idea de quién es, pero en la radio están dándole bombo que flipáis. Creo que costó 5 o 6 kilos y están diciendo que es de los fichajes más caros de la última década o algo así del Celta, con lo cual hay que tener ojo en ese jugador, porque
porque, aunque no tengo, ya os digo, ni zórrida de quién es, pues vamos a tenerlo controlado. Además, el Celta, con la baja muy, muy sensible de Nolito, pues tiene que buscar ahí un recambio que funcione ahí 100% pegada. Seguimos por Galicia, Deportivo de la Coruña, y aquí el que quiero destacar es Florin Andone, delantero centro del Córdoba, jugador con la selección de Rumanía, jugó la Eurocopa y es un tío que marcó bastantes goles la temporada pasada, con lo cual creo que puede venirle muy muy bien al Depor, a ver cómo funciona, porque también se les fue Luis Alberto, que fue uno de los pilares el año pasado. A ver cómo va, pero bueno, creo que es un buen fichaje. Aparte creo que gastaron 3 o 4 kilos por él, así que bueno, un jugador que ahí soltaron la pasta y ojito, ojito con el tema. El Eibar se ha llevado una de las perlitas de los descendidos, Pedro León del Getafe, creo que les costó 2 kilos o algo así. Y aparte también quiero destacar el fichaje de tu tío Tarzán Calvo Gálvez, que viene de Alemania, que estuvo en el Sporting, se fue a Alemania y vuelve a España, va a jugar en el Eibar. Yo sinceramente lo de Gálvez me parecía un jugador malísimo en el Sporting, pero malo no, malísimo. Y el pavo ya tuvo en Alemania, ya vuelve aquí, costó no sé si 1 kilo o 2 o no sé cuánto pagaron por él. Yo no entiendo a veces el fútbol, no entiendo. Vamos con el Español, ojo. Lo primero, el entrenador Quique Sánchez Flores, sacada. Luego traen a Roberto, que es un porterazo. Traen a Reyes, a Jurado y aparte traen a Leo Batistao, más Piatti. Yo sinceramente creo que el Español fichó, pero de putísima madre. Yo creo que son jugadores y entrenador muy, muy, muy tops. Sin más, o sea, sacada. Del Granada, destacar simplemente al entrenador Paco Gémez, me parece una auténtica sacada. Como consiga instaurar su estilo en el Granada, pues seguramente jueguen mucho mejor a fútbol y seguramente pues puedan hacer una temporada muy buena. El año pasado con el Rayo tuvo la mala suerte de descender, pero sinceramente me parece un auténtico entrenadorazo. Málaga, ojo, Johnny banda izquierda, Keco banda derecha y Sandro por la polivalencia, por la zona de arriba. Vaya dos bandas, vaya dos puñales que va a tener el Málaga ahí. Increíble, yo sinceramente lo de Johnny me dolió en los huevos, como una rueda de patadas ahí literalmente reventando la bolsa de las magdalenas. Y lo de Keco, pues ya sabemos que hay un jugadorazo, que hay un extremo buenísimo. Aparte no sé si costó 4 kilos o algo así, o sea, y pasta. Y Sandro, bueno, y un jugador que tuvo en el Barça, que tuvo en el Barça B, que fue un jugador que prometía mucho y que si no se queda estancado, pues puede ofrecer muchísimo en el Málaga, evidentemente. Joder, es que cago en Dios, y un jugadorazo. De los Asuna quiero destacar un jugador, Fran Mérida. Ese pavo lleva rodando por ahí toda la puta vida, eterna estrella fracasá, eterno crack que prometió y al final no la metió, no sé cómo llamarlo, pero ojo que como con el Osasuna empieza a rodar ahí, puede tener un buen jugador, ya tiene su edad, ya está ahí un poquitín lo que viene siendo trayadín, pero joder, qué cojones, y un jugador que lleva toda la puta vida sonando por ahí. El Real Madrid está pasando un verano en blanco, no hay grandes fichajes, no llega ningún tope gama, no llega ningún desembolso potente de pasta de tu tío Flo, pero repescaron a Morata, delantero más que contrastado, delantero muy crack, buenísimo delantero para que Benzema tenga que ponerse bien las pilas, 32 kilazos y bueno, seguramente de aquí a que acabe el mercado Florentino aflojará pasta y traerá algo. No os preocupéis, chavales, que a ver, hasta el 31 de agosto. El Sevilla, el fichaje de Ganso, eterna promesa brasileña, como quien dice, eterno jugador que suena, que llegue de lo mejor que hay allí, pega el salto a Europa a ver qué tal pinta aquí. La cesión de Vieto, que también me parece muy buen fichaje, y Ben Yedder, que viene de Francia para aquí, un delanterín de estos que, joder, los que jugamos al FIFA estamos hasta los huevos de velo ahí, que hostias, que este delantero, cómo pinta, vamos a ver cómo pinta aquí en España, hay que ver cómo funciona. El Valencia, lo que más llama la atención, el fichaje de Nani, el portugués gambeteador, regate puro, hizo una Eurocopa de puta madre y creo que puede ofrecer muchísimo al equipo che como esté en buena forma. Así que bueno, pues mucha suerte porque aparte el Valencia creo que está teniendo bastante salseo este verano, también con Parejo y toda la pesca, así que bueno, a ver si traen algo más, pero yo destaco eso, a Nani. Y para acabar, el último equipo, el Villarreal. Lo primero, Xerisev ya en propiedad, un jugadorazo, o sea, tiene un todavía muchísimo futuro por delante, además que sabemos todos que es un buenísimo. Ndiaye, la bestia parda del medio del campo del Betis, se va para el Villarreal, jugadorazo, un pulmón ahí, una auténtica bestia, una auténtica mola ahí en el medio del campo, lo que tapa ese pavo ye exagerado. Sumamos a todo eso la recuperación de Cote, José Ángel aquí, formado en el Sporting, tuvo en el Oporto y vuelve para España, pasando también por Italia, por la Roma y demás, pero ahora viene aquí para el Villarreal, a ver si Marcelino lo ponga a funcionar. Y un fichaje que me motiva bastante, Pato, Alessandre Pato, el que estuvo en el Milan, que la reventó, que tuvo más lesiones que su puta madre.
marchó para Brasil, el año pasado tuvo en el Chelsea y ahora viene aquí para España. A ver si Marcelino tiene suerte con él y puede hacer, pues joder, que funcione bien, porque el chaval era buenísimo, en Italia era buenísimo, en el Milan funcionaba que flipáis. Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo. Seguramente que me dejo muchos jugadorazos, seguramente que se me han pasado, pero yo creo que estos son así los más llamativos, o los que al menos a mí más me llaman la atención. Ya sabéis que vosotros en comentarios podéis, pues, complementar toda esta información con lo que vosotros sabéis, con lo que vosotros queréis también, pues, dejar ahí en plan, pues yo creo que este va a ser mejor que este, yo creo que este va a aportar más, yo creo que este va a ser un fiasco, lo que queráis, reventar el botón de like, a ver si podemos pasar de los 200, 250 me gustas, pues ahí de puta madre. Y si va mucho apoyo, haré estos vídeos de otras ligas, así de las europeas, o bueno, haré una segunda parte un poquitín más adelante. Ya sabéis que el mercado acaba el 31 de agosto y hasta ahí, pues, se puede venir auténticos cracks. Y nada chicos, yo por mi parte me despido, espero que os haya gustado lo dicho, suscribiros, tenéis abajo mi Twitter, mi Instagram, mi Facebook, seguidme en todas esas redes sociales, y nada, nos vemos en próximos vídeos, un abrazo a todos, chao.